siempre, gente, aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver TikTok de Yolo Aventuras, que dicen cosas, hacen cosas, vemos secretos que no se ven en los vídeos y me parece súper interesante. Y me diréis, Anielo, ¿qué tipo de secreto? Pues por ejemplo, vamos a ver un tag del exnovio grabado hace muy poco. Y me diréis, ¿por qué exnovio si Yolo y Mariana son novios? Y si incluso se van a casar, eso lo tiene que decir vosotros, pero ahora lo veréis que Panda dice tag del exnovio y cositas así que son súper interesantes. O sea que quédate hasta el final del vídeo para ver todos estos secretos que me parecen muy, pero que muy interesantes. Ahí está la vela de los likes, acabo de encender para que dejes un super mega like. Y vamos allá, empezamos con TikTok de Yoloriana. Si algún vídeo, por ejemplo este, no se escucha o se escucha raro, es por temas de copyright. Bueno, vemos a Yolo llevando una caja. ¿Para quién será? Se sabía, ¿no? Se sabía que era para Mariana. Se sabía claramente. A ver. ¡Oh! ¡Buah! ¡Qué currada, ¿no? A ver. Yo veo esto y digo, es que tiene que ser real porque te vas a currar tanto para algo fake. Es que... No, no. Así es como recuperó a Mariana de Venezuela. Así fue como se grabó. Está tochuda la canción, ¿eh? Un beso. Wow. Está muy chulo, está muy chulo, ¿eh? Está muy chulo. Vamos a ver otro. Esto. Tag del exnovio, ¿vale? Vamos allá. ¿Quién es más celoso? ¿Quién es más romántico? ¿Quién es más gracioso? ¿Quién es más desordenado? ¿Quién terminó a quién? ¡Oh! ¡Oh! Bueno, no quiero decir nada al respecto. Esto fue grabado hace poco. Tag del exnovio, a lo mejor ahí era cuando estaban volviendo, ¿no? Entonces... ¡Oh, qué temazo, ¿no? Era otra persona, ¿no? ¿Esto qué es? Ha vuelto a 2000. A 2000. A 1080. Joder, no sé hablar, tío. No sé cuando. No, no. Ese es mi nuevo idioma. Que digo que había vuelto a 1980. Por favor, es que no se va a ver. Oh, se ha ido. Había una paloma, tío. Había una paloma ahí, en mi ventana. Me estaba mirando así. Vamos a bailar. ¿Qué es esto? Qué chulo este columpio, ¿no, tío? Esto en España no hay. O por lo menos aquí en Almería. Joder, qué guay, tío. Vamos a ver. Qué random, ¿no? ¿Las 8? Mm.
Se está chulo, se está chulo. Wow, qué bien canta Mariana, ¿no? Ah, no, no era Mariana. No era Mariana, no era Mariana. Está chulo. Está chulo. Oh. Oh. Dios, qué efecto más guapo, ¿no? Tengo otro vídeo por aquí preparado. A ver si no se repite mucho los TikTok. Mariana, tienes que salir de la burbuja donde vives, ¿eh? Todo el tiempo crees que las cosas son como tú crees. Sal de la burbuja donde vives. ¡No! ¡Cállate! ¡Sal de ahí, Mariana! Ese es bueno. Ese es bueno. A ver. ¡Ey! ¿Qué hace? ¿Cómo vas a pasar el 14 de febrero, güey? En pareja. ¿Cómo que en pareja? No sabía que tenías novia. Emparejando calcetines, güey. Tengo esos calcetines. Tengo esos calcetines. Tengo esos calcetines, por muy loco que parezca. Esto no lo he visto, pero vamos a verlo otra vez. Ay. La práctica hace al maestro. Dios, esto está chulo, esto está chulo, esto está muy chulo. Vamos a dejar aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Quería enseñaros una cosita, ¿vale? Y es la planta. No tiene nombre, pero quiero que os fijéis en esto. Ya se han abierto algunos, mira, se están abriendo. Está en el solecito, está dando el solecito durante pues toda esta mañana. A ver si ya pronto se abren. Me habéis dicho que no le ponga el dedo, porque si le pongo el dedo como que es malo para la plantita. Pero cuando esté bien cuidada, cuando esté ya bien alimentada, cuando esté todo muy bien, lo intentaré. Lo haré para hacer un planta carnívora VS dedo real. A ver qué es lo que pasa, que me lo habéis pedido mucha gente y tengo muchas ganas. Así que para despedir el vídeo, Alexa nos va a contar un chistecito, ¿vale? Alexa, cuéntame el mejor chiste que sepas. ¿Por qué Van Gogh se hizo pintor? Van Gogh. Porque no tenía oído para la música. Porque dice que Van Gogh se cortó la oreja. Entonces, oído para la música. Alexa, cuéntame un chiste largo. Dice el padre, niño, sal del coche y mira a ver si funcionan los intermitentes. Y dice el niño, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Porque un intermitente hace clic, 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 se enciende y se apaga. Alexa, cuéntame el mejor chiste que sepas. ¿Cuál es el mayor miedo de un entrenador de fútbol? Que sus jugadores sean vistos en el bar. El bar es una nueva regla de fútbol. Mira, es que son chistes tan malos que es que no quiero ni explicarlos, porque es que de verdad, yo por qué hago esto, yo con lo contento que estaba viendo este vídeo, ahora de repente estos chistes. Gente, espero que os haya gustado este vídeo, que lo apoyéis con un pedazo de like, suscríbete si no estás suscrito, un beso, un abrazo, te quiero y un adiós. Que os haya gustado, chao. Por cierto, espero que os haya gustado este vídeo y estoy deseando que salga ya el nuevo capítulo de Yoloriana, de Yolo y Mariana, de Yolo Aventuras. Estoy nervioso. Por cierto, gente, si apoyáis este vídeo con muchísimo like, traigo una segunda parte de TikTok de Yoloriana, de Yolo y Mariana, que cuentan incluso más secretos porque han subido nuevos. Así que apoya el vídeo con un super mega like y pronto voy a traer ese vídeo. Así que nada, un besito y hasta luego. Chao, chao. Suscríbete, 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 suscríbete. Si te ha reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este video mola más, pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete, 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 suscríbete.